¿Cómo le va, Cristina? Hola, Johnny. ¿Qué dice? Muy, pero muy buen día. Te extrañé ayer. Qué lindo esto que tiene el collarcito. Sí. Es como el dorado, pero en plateado. Me gusta. Es el de la... Para mí es una chapita un preso. No. Es el de la cole, ¿no? Para que libera a los ultras. Traigan... El de Israel. Tráiganlos a casa muy ya. Bien, sí, muy bien, lindo, me encanta. Muy bien. ¿Lo tenés vos? Lo tengo. Sí, sí. Claro, claramente. Y me regalaron una... Ah, no la traje. Una pulserita en Acoaj. Que ayer se la di a Milei, en este sentido, que decía la reconstrucción de Israel, etcétera. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo te fue ayer? Bien, a mí bien. No sé si a Milei le fue bien. ¿Qué sé yo? Hay muchas críticas, ¿viste? Por el tema de España. Y sobre todo, hay muchas críticas por el tema de que va a cantar mañana, ¿te enteraste de eso? Sí, también. Creo que estamos entrando en... A ver, creo que nosotros intentamos seguir analizando a Milei con los formatos normales o habituales de los liderazgos. Sí. Y estamos ante un fenómeno totalmente distinto, ¿viste? Es cierto. Entonces, pero corresponde bailar y cantar en el medio de este quilombo. Yo me acuerdo que a Cristina le decíamos... ¿Te acordás? Cuando bailaba a Murga, ¿no? Sí, lo que sea, no sé. Es mi duda, ¿eh? Yo creo que donde diga corresponde tal cosa, Milei va a hacerlo otra cosa. Sí. Obvio, es políticamente incorrecto. Y siento que estamos ante esa lógica. Sí. Entonces, ante una lógica que nos va corriendo el arco todo el tiempo, sí. Creo que eso... A ver, en tanto él tenga la economía bajo control, la gente le va a festejar el show. Y está bajo control. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, creo que acá la percepción es la realidad. Creo que hay una sensación de cierta estabilidad. Uh-huh. Ayer se erizó un poco la piel del dólar. Vamos a ver qué continuidad tiene eso. ¿Hoy cuánto está, Dami? Estaba 1.220. 1.220 está. Ah, está 1.210. 1.210. Entonces, creo que la cosa se va a encontrar su límite en la percepción de la gente sobre la situación acá. ¿Y lo de España te parece grave? Ahí dijo que es una... Diana Mondino dijo que es una anécdota, no afecta a la relación. Yo hoy me lo voy a tomar en broma. Bien. Me lo voy a tomar en broma enseguida. Okay. Mi programa. No, está bien, pero no te parece grave, no. Como... Creo que a esta altura me parece un desborde, una desmesura por parte de ambos lados. Personal, a esta altura estamos en una desmesura. Ok. Pero enseguida lo desarrollo, para no comerme mi programa. No, está perfecto, ¿Cómo sos con tus editoriales? ¿No las querés adelantar? Pero ya la vendió muy bien. Claro, vende bien. Pero deja picando al público. Claro. De todas maneras, estamos tan... Nosotros a veces olvidamos muy rápido de dónde venimos, ¿no? Sí, es verdad eso. Olvidamos rápido de dónde venimos. Este mamarracho, ¿no? Que pusimos recién. ¿Quién era el mamarracho? Alberto. Ah, Alberto Cafiero. No. Alberto, el presidente que no estuvo. Ojalá hubiera hablado tanto como habla ahora cuando Cristina no lo dejaba gobernar. Sí, claro. Obvio. Se escondía detrás de la pollera de Cristina. O sea, digamos todo. Claro. Pero por otro lado, también a los críticos de Milei que ahora están ensañados, ¿viste? En contarle las costillas, en tomarle clases de diplomacia. Mm. ¿Viste? También... ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? Sí, coincido. Y mirá que bueno, yo ayer hablamos hasta el hartazgo de eventualmente lo que Milei falló en cuanto a los modos de la diplomacia. Sí. No, pero tampoco es que Sánchez es el adalid de las relaciones de la Convención de Viena. Pero a ver, yo digo lo siguiente, estamos llenos de políticos correctos políticamente, ¿no? Sí. Hablando así, funcionarios, todo tipo que se muestran con traje, corbata, serio, y eran unos chorros, que nos condujeron unos delincuentes. No te garantiza nada. El que votó Milei sabe lo que ponía en el sobre, por lo menos que no esperaba un tipo serio vos para lo que hablar. Decís, la corrección política no no trajo va mal la corrección resultado. Política está, la diplomacia está sobrevalorada, te vas a juntar con un tipo que no te lo bancás y le tenés que decir que es un fenómeno. Si Pedro Sánchez es un, para Milei es un imbécil, ¿qué le va a decir? Y viceversa, ¿no? Claro, pero vamos a hablar con la verdad.
Empecemos a hablar con la verdad, porque sea de un país vecino que tiene 18 millones de inversiones. ¿A mí qué me importa? Si para mí vos sos un tarado. No, bueno, bueno. Me importa un carajo la diplomacia. Hay que conservar las inversiones, ¿no? Que eso no. ¿Pero afecta? ¿Qué se van a enojar? ¿Que son boludos? ¿Pierden plata? Pero no. Ah, me dijiste. ¡Ay, señorita! Me dijiste que mi mujer es corrupta y que yo soy un socialista, un zurdo de mierda. El árbitro es una y entonces niña. ¿El empresario qué va a hacer? Va a ser 2 más 2, 4, va a agarrar la calculadora y dice. ¿Cuánto gana? Tiene ¿Cuánto razón. Me hace ganar Argentina? Tiene razón. ¿Y qué me importa lo que dice este tarado de Sánchez? Ah, bueno, y agarra y sigue haciendo negocio con Argentina. Es así de fácil. Tiene razón. Terminemos con la corrección política. Lucas tiene razón. Habló el canciller sí. Daniel sí, Avellaneda. Sí, sí. Vas al lugar de Mondino, Dani, prepara el bolso. Bueno, digamos, digamos que la diplomacia es hablar de temas urticantes en forma amigable. Sí. Esa parte de la definición se rompió hace rato entre los dos, digamos, entre los dos. Ahora, en este punto, insisto, hay que tomárselo a risa. Y claro, lo que escuchen, estamos haciendo. Escuchen claro. mi programa. Oh, escuchen mi programa. Escuchen mi editorial. De todas maneras, más allá de eso, yo creo que nosotros, acá, estamos viviendo una especie de reacción de rechazo de todo un sistema de status quo que funcionaba con mecanismos que les convenían a todos. A todas las castas, claro. Rechazan la novedad porque Milei vino a dar vuelta a todo. A su manera, ok. Pero para. No hubiera existido un Milei si no hubieran antes fracasado todos. Yo lo que quiero preguntar es si esto es bueno o malo para la gente. Entonces, suponete, vos vas a España. Yo estoy seguro que ahora va a haber una pica entre los argentinos y los españoles cuando seas España. No. Ustedes acuérdense. Nada que ver. No sea bobo. Te lo juro que me llamaron a la sal del jamón crudo. Va a haber. Me llamaron amigos también. Españoles para saludarme. Al contrario. Ustedes acuérdense. Después para. Una cosa en Milei, otra cosa más, en Argentina. Más o menos. Después el tema de las inversiones. ¿Cambia las inversiones? Yo creo que no. Ahora, la gente va a tener. Pero cambió cuando le dijo que eran monos a los brasileños. No, por eso. En ese sentido, no. Por eso lo importante no creo que eran monos ahora. No creo que cambie. La gente se tiene que dar cuenta que está entre el medio de una disputa entre izquierdas y derechas. Chicos, déjense hinchar. Somos personas inteligentes. Los dos confluyen en la misma dirección. Si el bolso está lleno, no importa si sos de izquierda o sos de derecha. Ah, claro. Pero obvio, sí, el capital no tiene ideología. Aunque la izquierda no te trae soluciones. Pero no importa. Our business. Claro. Yo creo que también estamos en una época de la diplomacia de la impostura. Porque si vos te fijas, no sé, Trump asume en Estados Unidos y casi que le declara la guerra comercial a China. Sí. En un segundo, ¿no? ¿Estás adelantando tu editorial? No, no estoy adelantando. Si vos te pones a ver hoy el registro de las relaciones diplomáticas, es más picante probablemente que cuando Obama intentaba que Irán acuerde no progresar con su proyecto pero nuclear. Pero los negocios no. ¿Entendés? Claro. Pero claro. Pero Milei nos dijo que eran todos comunistas los chinos y siguieron haciendo negocios. Yo la vi a Mondino sacarse fotos en China. No pasa nada. Dijo que los chinos son todos iguales. Digamos. Bueno, además, ¿no? Y siguen poniendo la guita. ¿Sabés por qué? Porque Argentina les sirve. Chicos, Trump logró traer más empresas, repatriar a más empresas norteamericanas que cualquier presidente de la nación de Norteamérica. Logró repatriar, o sea, que vuelvan muchísimas empresas cuando efectivamente... Con esas formas que no son las mejores. Logró. ¿No? Claro. Lo logró. También hay que decir que Mondino está aprendiendo, ¿no? Porque sí, no tiene una carrera diplomática. Él daba clase en la facultad, es una economista prestigiosa, muy picante. Sobre la marcha, ¿no? De eso, a sentarte con un embajador, vos tenés que aprender los códigos, qué le gusta, qué no le gusta, qué se habla, qué no se habla. Pero ¿por qué no podemos poner esos códigos en tela de juicio? ¿Qué está todo inventado y entonces todo es así? Porque, si Mondino dice una cosa. No, porque, para, escúchame. Porque es una manera de resolver. La diplomacia está para resolver conflictos y mantener relaciones de convivencia a pesar de los desacuerdos. Esa es la idea. Esa viene a ser la idea. No le gusta la diplomacia. No me gusta la diplomacia. Para mí es 2 más 2 para y 4. Para vos son falluto, ¿no? Y le tenés que decir las cosas de frente. Basta con la diplomacia. Un idiota. Pero si no funciona, me caes como el traste, la verdad. Es que no me caes bien, me haces ganaguita y bueno, esperá, ya está. Lo escuchaba, es así, lo estaba leyendo recién a Aguilar, ¿no? Entonces, sí. Si hoy un español. Está bien, pero si un español. Mucho. Aguilar se queja de todo siempre. Bien, nada le viene bien a Aguilar. Está bien, pero hoy tuvo otra función. No, pero es... Está bien. Lo que digo yo, si un español tiene un problema ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no lo atiende la embajada española? Sí, lo atiende.
Sí, somos todos gallegos, sí, somos todos descendientes españoles. Todos dan clase de diplomacia ahora, ¿no? Dios mío, Dios mío. Ahora, cuando gobernaron, la chocaron toda a todos, ¿eh? En eso tienes razón, Cristina, ¿eh? Pero ¿por qué no te callas? ¿Me acordás? Mañana vas a... Chocaron todos los que hablan. ¿Vas a prestarle atención a Panic Show cuando cante Milei? O tú te la renga. Panic Show. Poneme a Milei cantando. No, hablar, no, el de Milei. Hay una de Milei cantando. Sí, sí. ¿Qué? No, sí, siento que no, estamos... No, no, el de Panic Show. Poné mi ley Panic Show. Estamos navegando aguas no transitadas. Sí, no, sin duda, sin duda. ¿Vas a venir a ver la renga? ¿Va a tocar de vuelta? O sea... ¿Te gusta la renga? O sea, digamos... No quiero hablar del tema, Cristina. Alerta, alerta. No, es que por te estás escapando. Creo que mañana voy a ir a la presentación del libro. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Escucha, escucha. El de tarde. Este tenemos. Es mi ley cantando Panic Show. ¿Podría cantar? Imagino el juego de luces, ¿no? Él entrando corriendo y saltando como hace él. Ya. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré. ¿Canta bien? ¿Mañana vas a la presentación? O la motosierra tiene que ir, ¿eh? Creo que voy, sí, lo voy a acompañar a Luis. ¡Ah! Ok, ok. Buen dato, buen dato. Bien. ¿Vas a silbar así? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¿A qué hora es? ¿Al mediodía, no? No, a la tarde. ¿Le mandás un videito así con...? ¿No puedes cubrir en vivo para nosotros? No, no. Llámeme. Llámeme. No, pero ella dijo que iba a transitar nuevas aguas y es real. No, 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 no solo los argentinos estamos transitando aguas no estamos navegando aguas no transitadas con un presidente rupturista que canta, claro, que canta. Que se puso en el centro del escenario. ¿Pero en qué momento transitamos aguas tranquilas? Transitadas. Muy buena ¿En qué esa. Momento? Bueno, pero creo que acá estamos en... ante un caso que es de fenómeno internacional. O sea, lo de Zelensky era disruptivo. Nunca un comediante fue presidente. Lo de Zelensky también fue aguas no transitadas. Esto es parecido. ¿Quién daba un mango? ¿Quién daba un mango porque Zelensky se convirtiera en un líder de influencia internacional peleándose contra Rusia y teniendo todas para perder? Nadie. Teníamos una señora que decía: ténganle miedo a Dios y un poquito a mí. ¿De qué están hablando? Hubo cada excéntrico en este país. Pero nadie reivindica el kirchnerismo, todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada. Imagínate vos. Mañana no, estás haciendo la cola para la panadería. No excéntrica. Cristina era totalitaria. Bueno, por eso digo. Eso no era agua no transitada. No, acá hubo varios totalitarios. Gracias. No, por favor, Cristina. Vos no. Mañana estás en la panadería. Esto vas a comprar sí un kilo de miñoncitos. Porque es un outsider total. Por un montón de cosas es aguas no transitadas, Milei. No, y por ahí irrita mucha gente. ¿Pero qué es lo de voy a la vas a la panadería, estás mañana comprando a las 3, 4 de la tarde, dame 2 kilos de miñoncito, los que quedaron de la mañana, medio seco, 2 lucas, y ves en la tele al presidente cantando Panic Show? Por ahí a mucha gente le jode eso, sí. Y con razón. Bueno, ahora por acordar... ahí otros dicen, ¡ah, oh, vamos, Milei! No, ¿sabés que te tenés que acordar cuando vas a comprar los miñoncitos secos a 2 lucas? ¿Cuánto te sale? Acordate del payaso que teníamos de ministro de Economía. Ya lo sabemos, Dani. ¿No? Que es abogado y fue ministro de Economía. Eso es mucho peor. Tranquilo, Dani. No. Eso está claro, eso nadie razón, lo discute. Tenés razón. Es que es un país tan loco que tenés que discutir con qué te quedás, si con el payaso o con el psicópata, ¿entendés? Fuerte. Yo creo que con esto ¿cuál sería cuál? Cerramos. Me voy al dentista a sacar una chau, muela. Chau. ¿Viste?